Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es Node.js, vamos a hablar un poco de lo que es IoT y vamos a ver cómo lo podemos aplicar a la vida diaria y qué tan fácil o no tan fácil puede ser con Node.js. Una breve bio de mí es, yo soy Xer, yo soy Team Lead de un equipo de Mint en Itexico. Somos una empresa de aquí de Guadalajara, nos dedicamos a dar servicios, nos dedicamos a proporcionar productos y la mayoría de nuestros productos se basan en tecnologías nuevas, puede ser .NET, puede ser Mint. Es por eso que de aquí mi amor tan grande a la parte de Node.js, que es totalmente JavaScript. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con Arduino. No sé si alguien de aquí ya ha trabajado con Arduino, lo conoce, está familiarizado. ¿Sí? Bueno, para los que no lo conocen, se los presento. Este es Arduino. Este es un proto. Creo que todo el mundo lo conoce. Muy bien, hay dos formas de trabajar con Arduino. La primera forma para trabajar con Arduino es crear un protocolo en el cual nosotros nos podamos poner a comunicarnos con este dispositivo y a su vez el dispositivo se pueda comunicar con el exterior. Para crear este protocolo se puede utilizar la parte de C, se puede utilizar lenguajes de bajo o de alto nivel, todos dependiendo de qué es lo que tú vayas a escoger. En mi caso, por esta parte de JavaScript, lo quise utilizar con Node.js. ¿Qué es lo que tengo que hacer o cómo lo tengo que preparar para trabajarlo con Node.js? Tengo que utilizar el FirmData. Es esta parte del FirmData que lo vas a cargar directamente a tu Arduino para que éste pueda empezar a trabajar con protocolos y conectarse vía web. Esta parte es muy, muy interesante porque sin esto no se va a poder conectar nuestro Arduino ni nuestra aplicación. Cuando nosotros hablamos de una aplicación web, tenemos que entenderlo de dos formas. Tenemos que entenderlo desde la parte del server y tenemos que entenderlo desde la parte del cliente. La parte del cliente va a ser nosotros conectándonos hacia el hardware, nosotros usuarios finales. Nosotros usuarios finales no conocemos ningún tipo de lenguaje, nada más lo que queremos es llegar y apretar un on o apretar un off y ver que nuestras luces se apagan o se prenden. Y en la parte del server es donde toda la magia pasa. ¿Por qué? Porque es donde vamos a tener la comunicación de este cliente con el servidor y el servidor se va a encargar de decirle a nuestro Arduino qué es lo que nosotros queremos como clientes finales que haga. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Alguien de aquí tiene experiencia trabajando con Node? Uno, dos, han creado sus proyectos, digamos, a mano, desde cero, o han utilizado algún framework, han utilizado algún scaffolding. Ok, los scaffoldings lo que te hacen es darte toda la arquitectura de tu proyecto y decirte, ok, ya te creamos estas carpetas, tenemos estos archivos, tenemos nuestro package JSON, que es algo muy importante hablando de Node.js, y todo esto lo hicimos para ti. Solamente dedícate a programar. Es bueno, pero también es bueno saber cómo se hace esto. ¿Cómo se hace? Ok, vamos a suponer que todos ya tenemos Node.js. Los que no tengan se van a meter a la página de Node.js, lo van a descargar y tienen ahí mismo su instalador. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Make dir, que es hacer la carpeta, vamos a hacer la carpeta de nuestro proyecto. Vamos a entrar a nuestro proyecto y vamos a poner un npm init. ¿Qué es lo que nos va a hacer? Nos va a crear un package JSON donde nosotros vamos a decirle la descripción de nuestro proyecto, le vamos a decir también quién es el autor, el tipo de licencia que tiene nuestro proyecto, ¿qué más? Viene la parte de scripts, esa parte es muy importante, se las voy a comentar más al rato. Y obviamente esto que están viendo de npm install socket.io save, me faltó un John ahí, es doble John save. Esta parte es muy importante, ¿por qué? Porque es la que va a ir inyectando a nuestro package JSON qué dependencias vamos a utilizar. ¿Por qué? Cuando haces esto y haces un install, te va a crear una carpeta que se llama Node Modules y dentro de esta te va a meter todas las librerías. Cuando estás trabajando con bastantes personas o tienes que subir esto a un repositorio, subir todas estas librerías no es lo indicado. Tienes que meterle el package JSON para que la persona que va a trabajar contigo pueda tener las mismas librerías de una forma más plana. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a utilizar aquí? Socket.io. ¿Alguien sabe qué es Socket.io? ¿Para qué sirve? Ok, Socket.io lo que hace es
te va a abrir un socket, como dice su nombre, y te va a iniciar una comunicación en tiempo real entre el servidor y el cliente. Hablando en IoT, es lo que queremos. Queremos decirle a un foco, enciéndete o apágate al momento. No quiero decirle a un foco, hey, enciéndete y después de 10 minutos ver que se encendió. Es decir, ah, ya no quería que eso pasara. Tenemos la parte de Express. ¿Alguien ha manejado Express? ¿Sabe qué es Express? Uno. Ok, dos. Express es un framework que trabaja con Node.js, que nos sirve para crear la parte del servidor, para tener la comunicación, para ver el puerto, para ver el host. Express es un framework, sí, pero es una forma muy nativa de hacerlo dentro de Node.js. Va a haber otras formas de hacerlo en vez de Express. Caso Loopback, que trabaja con IBM. Express nos sirve también para hacer APIs. Pero en esta ocasión lo vamos a hacer nada más para la parte de la comunicación con el servidor. Y la parte de Unify. ¿Alguien sabe qué es Unify? ¿No? Ok, qué bueno, porque es la parte cool. Unify es el que se va a encargar de transformar la parte de JavaScript en un lenguaje compilado para que tu Arduino lo pueda entender. Es la parte que va a decir, ok, no sabes JavaScript, te voy a dar chance. Puedes hacer cosas muy leves, pero si sabes JavaScript, está cool, porque no necesitas saber C. Con JavaScript lo vas a hacer. Eventualmente nos vamos a dar cuenta de que si no sabes C, te va a crear muchos blockers. ¿Por qué? Porque si se han dado cuenta, los que ya saben un poco de TypeScript es la parte de JavaScript que va a venir, que está basada en muchas cosas en .NET y en C. ¿Qué es esta parte de Bower? Bower es diferente a NPM. ¿Por qué? NPM es para la parte de atrás. Bower es para la parte del cliente. Es para la parte del front-end. Dentro de nuestras arquitecturas de aplicaciones web, debemos de ver la parte del back-end y la parte del front-end. Sí, las dos tienen comunicación, porque sin una no puede vivir la otra. Y viceversa. O no puede ser productiva. Pero esta es la parte en la cómo vamos a instalar las librerías. La parte de AngularJS, creo que es muy famosa, muchos de aquí la deben de conocer. De hecho, ya está Angular 2. Angular 2 es muy orientado a módulos. Entonces, es completamente diferente. No sé si han escuchado la parte de React también. Ah, bueno, React y Angular no se llevaban mucho porque Angular, digamos que era, no sé por qué pasa, pero pasa. Es muy mágico, lo puedo hacer. Puedo hacer un ng-repeat, puedo hacer un ng-for, puedo hacer muchas cosas. Pero va a pasar, no sé cómo está pasando. Y la parte de React te decía, hey, vamos a hacer los módulos, esto tiene una lógica, esto tiene un porqué. Tus módulos los vas a poder exportar, los vas a poder reutilizar, vas a poderlos, digámoslos, encapsular para utilizarlos dentro de otros lados, todo ese rollo. La parte de Angular 2 se empieza a basar un poco también en eso. Y como vemos, Angular lo hace Google, React lo hace Facebook. Entonces, eso también es una parte positiva. Esto es lo que les decía, una vez que nosotros hacemos el NPM init, nosotros tenemos nuestro package JSON. Nuestro package JSON es el que le va a decir a nuestro sistema qué es lo que va a instalar, cómo lo vamos a ejecutar, quién lo hizo, en qué repo va a estar, todo. Nosotros tenemos el nombre del proyecto, tenemos la versión del proyecto, tenemos una descripción del proyecto y tenemos el main. El main es nuestro archivo principal, el cual va a utilizar Node en este caso, para poder correr nuestra aplicación. Y tenemos nuestra parte de dependencias. Si se dan cuenta, son las mismas dependencias que teníamos por la parte del servidor. Cada vez que nosotros hacemos un npm install, el nombre del paquete que queremos o del módulo, y le damos un save, se va a agregar automáticamente aquí. Tenemos nuestras dev dependencies, que van a ser las dependencias que queremos para desarrollo. Y tenemos esta parte que es la más importante de los scripts. ¿Alguien sabe cómo se inicia una aplicación en Node desde la terminal? Generalmente pones Node, el server JS, e inicia a correr tu aplicación. Vinieron otros scripts como Gulp, como Grunt, como Webpack, que te dicen, bueno, vamos a usar un Grunt server y corre mi aplicación. Vamos a usar un Gulp test y corre mi aplicación. En este caso, ¿cómo creen que correría esto? ¿No? ¿No? Tendríamos que poner npm start.
NPM porque es nuestro package y el start porque está dentro de nuestros scripts. ¿Qué es más fácil? ¿Darle un NPM start o acordarte de la cantidad de comandos que tienes que usar como un gold build y luego gold start? Es mucho más fácil así, ¿no? Ah, pues en el start podemos poner un pre-start. Supongamos que el otro usuario no ha instalado sus paquetes y esto le va a dar muchos problemas. Me evito estar tratando con gente que es muy necia diciéndote que ya lo hizo. Pongo un pre-start, pongo un NPM install y luego le va a dar el start y te va a correr el node server. Después de esto tenemos nuestro repository, podemos tener un SVN o podemos tener un git. Tenemos nuestros keywords, que es básicamente un metadata, cómo nos van a buscar. Tenemos nuestro autor y tenemos nuestra parte de licencias. ¿Ok? Esto es el core. Es lo que va a hacer que nuestra aplicación funcione o que no funcione. Si se dan cuenta, ya tenemos nuestros paquetes y tenemos nuestras variables y tenemos nuestras dependencias aquí corriendo. La parte de Express, la parte de App, que es la que ejecuta Express. Le estamos indicando en qué puerto vamos a correr. En este caso yo le estoy diciendo que vamos a correr en el 3000. Le podemos configurar el 3001, 3002, whatever. Esta parte es muy importante porque cuando ustedes quieren montar esto, por ejemplo, en Heroku, si conocen Heroku, lo han utilizado, perfecto. Heroku te va a asignar el puerto 3000. Pero si quieres utilizarlo en el puerto 3001, muchas veces te va a dar ciertos problemas. Entonces, podemos hacer esto o podemos decirle, ok, captan qué puerto está libre, qué puerto no está corriendo y asígnaselo. Esa es una. Tenemos la parte de static de public, que es donde vamos a meter todo nuestro build. Lo vamos a encapsular en public y lo va a hacer automáticamente. Tenemos nuestra parte de index. ¿A dónde te vas a ir cuando tengas la diagonal, esa ruta? Cuando tengas eso, ¿a dónde te vas a ir? Y tenemos ese console para decirnos en qué puerto y en qué host, en qué dominio está corriendo. Tenemos una variable declarada como led. Esa variable simplemente es para poder inicializar nosotros el producto que vamos a empezar. Ok, board on le dice a nuestro servidor, comunica con el Arduino y regresa cuando ya todos los status estén prendidos para poder tener una comunicación con él. Una vez que ya lo hicimos, entonces le vamos a decir al usuario, hey, el Arduino ya está conectado, ¿qué quieres hacer? Ah, perfecto. ¿Sabes qué? Voy a utilizar el LED. Lo voy a utilizar en el 5, que es dentro de la librería de Johnny 5. Es una de las funciones que tiene. Vamos a utilizar el LED y le vamos a indicar en qué puerto está. Ojo, en qué puerto del Arduino está conectado. ¿Por qué? Porque es donde le vamos a decir de dónde puede obtener la alimentación para prender, para apagar, para mover un servo, para adquirir datos, por ejemplo, con un datos termográficos. Sin cantidad de cosas. Ojo, ahí estoy declarando solamente un puerto. ¿Puedo declarar más puertos? Sí. ¿Cómo podría hacerlo? Puedo poner un array. Puedo poner un array y decirle, lo vas a agarrar del 3, del 5, del 6, del 8. No pasa nada. Ok, ya lo hiciste. Tienes tu socket I/O, tienes tu input-output en on y vas a tener una conexión constante. Constantemente vas a estar en comunicación entre tu cliente y tu servidor. ¿Por qué? Después de eso, entonces le vamos a decir, ok, cada vez que tú recibas que estás encendido, vas a dar un LED on y vas a ejecutar la función on y vas a prender el foco. Cada vez que tú tengas un off, lo vas a apagar. Este es el número de ideas. ¿Cómo vendría siendo nuestro cliente para que ustedes lo puedan agarrar? Ah, perfecto. Dentro de nuestro cliente, los que han utilizado Angular, se les va a hacer bastante familiar. Tenemos nuestras librerías, tenemos nuestro controlador y tenemos simplemente dos clics. El de prendido y apagado. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacen estos? Va a ir directamente al controlador. Esta es la parte del controlador. El controlador va a aventar las funcionalidades y le va a decir, ok, en el socket, cuando tú detectes un LED on, vas a aventar esto en la consola o vas a aventar esto otro. Si se dan cuenta, arriba estoy poniendo el socket, que es la parte de socket I/O que les había comentado. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Cómo funciona? Se ve bastante sencillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que les tome hacer esto? ¿Una hora máximo? Están hablando de que ya están controlando una luz de su casa, a lo mejor, en mínimo una hora.
múdenlo a otro pensamiento. En vez de controlar un foco, vamos a controlar un servo. Un servo que abra y que cierre la puerta. ¿Cuánto tiempo les llevó? Si esto lo hicieran con C, les llevaría más tiempo, ¿no? Aparte, tendrían que tener conocimientos más especializados, tendrían que meterse más a un lenguaje que a lo mejor no manejan. Y este es un lenguaje que se puede adaptar con web, se puede adaptar con mobile. ¿Por qué? Porque la parte de Express les deja hacer un API. Y con un API van a poder tener la parte de conectividad con todo lo que quieran. Pueden guardar las interacciones del usuario en una base de datos. Pueden agarrar y pueden decir, quiero saber cuántas veces este tipo prende y apaga la luz, porque el recibo me llegó carísimo. ¿Ok? Y supongo que van a querer que les enseñe que todo esto no es mentira. Tenemos todos nuestros archivos que les había dicho, tenemos la parte de public, tenemos la parte de package.json, tenemos la parte de node modules, que es la que ustedes no vieron. Tenemos la parte de un readme, es como cuando se inicializa cualquier cosa en Git. Y tenemos la parte del servidor. Lo que ustedes me habían dicho era que íbamos a hacer esto. Server, y se iba a conectar. Funciona. ¿Qué les dije yo que teníamos que hacer? Funciona también. Aquí yo no le metí un pre-start que me cargara los módulos y todo eso porque ya lo había hecho previamente. Ahora, si se dan cuenta, ¿qué es lo que le estábamos diciendo ahí? Ya le dijo que el Arduino está conectado. Y le dijo, ¿qué ID tiene? Es la parte del get. ¿Cómo se dan cuenta si Arduino ya está conectado? Tienen esta parte, ¿no? Ahora, otra de las cosas, ¿cómo nos vamos a comunicar? Esta vez lo vamos a hacer simplemente por un web service local y lo vamos a utilizar con un localhost en el puerto 3000. Tenemos un control bastante básico. Digo, está horrible el diseño. Lo hice ayer en la noche. Y tenemos dos funciones, que son las dos que habían visto, el on y el off. Yo sé que igual no me tienen como buena fe, pero creen que vaya a funcionar o que no vaya a funcionar. Ojo, no lo he probado, lo hice ayer en la noche y estoy enfermo. ¿Cuánto tiempo les costó hacerlo? Ahora, no sé si esto sea parte del mismo segmento de red o algo así. Ahorita les voy a pasar mi IP para que se metan a la aplicación y lo puedan controlar ustedes desde el teléfono. No sé si alguien quiere intentarlo hacer. No estoy seguro que se vaya a poder. Digo, no sé si estamos dentro de la misma red. Si estuviéramos dentro de la misma red, sí funcionaría. ¿Por qué? Porque ustedes entrarían a mi máquina, la utilizarían como server, entrarían, utilizarían la aplicación y la podrían estar apagando y prendiendo. Ahora, ¿qué más se puede hacer con un foquito? Con un foquito realmente se pueden hacer cosas limitadas. ¿Por qué? Porque puedes hacer lo que titile. Puedes hacer que varíe de intensidad. El dimmer ya no lo tendríamos físicamente, ahora lo tendríamos aquí. Ah, bueno, alguien ya está jugando con él. realmente fue bastante sencillo, ¿no? ¿Cuánto tiempo creen que les tomaría construir ya esto en una forma de producción? Ya en un circuito integrado, ya puesto a trabajar con la luz de su casa, por ejemplo. Cuando yo lo hice y lo fui a exponer a una universidad, porque dentro de la empresa nos toca ir a veces a dar conferencias, una de las preguntas fue, oye, ¿yo puedo hacer eso parándome, yendo a la pared y apagando el foco con el switch? Sí, pero es que yo soy ingeniero y lo puedo hacer así. Y es más divertido para mí hacerlo así. Y lo hago porque puedo.
Y creo que ustedes tienen que hacer lo mismo. No tienen que ver simplemente la luz, no tienen que ver simplemente el abrir o cerrar la puerta. Tienen que ver todas las capacidades que tengan. Por ejemplo, pueden poner sensores de calor en su casa, a lo mejor algo se está quemando algún día, ustedes no tienen ni idea de qué está pasando, les llega fácil una alarma al celular, pueden hacer un push notification y pueden encender cualquier tipo de ventilación, pueden poner un irrigador, pueden hacer mil cosas. El chiste es que de esto que yo les estoy dando, de este pequeño código que está saliendo hoy, de esta pequeña idea, ustedes puedan plasmar ideas más grandes. No se queden nada más en decir, ah, sí, lo que dijo el güey de adelante estaba cagado, lo pude controlar, se veía chido que todo el mundo estábamos prendiendo y apagando el foquito, y pues ya, ¿no? O sea, se veía cool. No, vamos a hacerlo más adelante. No sé. ¿Quieren hacer algo más divertido? Pónganse a trabajar con Ionic. ¿Creen realmente una aplicación móvil? Digo, porque esto es responsivo. Entre comillas. Les digo, lo hice ayer en la noche. Pero imagínense que ustedes están trabajando con Ionic, esto lo suben a un servidor, ya lo tienen en su casa, salen de vacaciones y dicen, ah, ¿sabes qué? A mi perro Fido no le di de comer y la neta está muy chida la peda como para regresarme. Mi mamá me va a decir que soy irresponsable. ¿Qué tengo que hacer? Ah, ¿sabes qué? Tengo mi aplicación. Desde aquí le doy de comer y pues una vez voy a prender las luces, ¿no? Porque pues, la neta soy medio miedoso y cuando llega a mi casa, pues me da miedo que haya alguien atrás de la puerta y no vaya a ser mi novia, entonces pues no me vaya a agarrar con un arma larga o algo así. Entonces pues pueden hacer todo ese tipo de cosas. Pueden usarlo para medir, para sacar parámetros, pueden utilizar todo esto con la parte de Mongo, pueden hacer una solución MIN con esta parte. Pueden integrar Angular 2, pueden integrar React, pueden integrar la tecnología que quieran. Me gustaría saber si se aprendieron cuál es el secreto o cuáles son los frameworks o las librerías importantes para poder realizar esto. ¿Una librería importante cuál es? Johnny Five. Socket.io. Express. Angular no es tan importante. Pero tus otras respuestas fueron buenas, entonces esa la vamos a olvidar. ¿Qué es Johnny Five? ¿Qué hace? ¿Tú? ¿Quién quiera? Ok, allá. Espera. Bueno. Digo, sí tienes una voz muy fuerte, pero queremos que todos te escuchen. ¿Es lo que hace que JavaScript se comunique con el Arduino? Más o menos. Bueno, que lo trate de interpretar si es que no. Exacto. Si no lo. Es lo que va a interpretar la parte de JavaScript con la parte de C. ¿Por qué? Porque nosotros no metimos ni una sola línea en C. Sin embargo, Arduino supo qué hacer cuando le mandábamos los comandos. ¿Qué es Socket? ¿Alguien sabe? No, tú ya contestaste. Tú querías contestar, ¿qué es Socket? Pues me imagino que es en el puerto en el que se va a conectar el cliente para poder prender y apagar el LED. Más o menos bien. Allá hay una mano levantada. Que establecía la conexión en tiempo real entre el cliente y nuestro dispositivo. Exacto. Abriendo un socket. Exacto, muy bien. La parte de Express, a ver, ¿de qué lado? ¿Alguien sabe qué es Express? El que sea. ¿Express? ¿Nadie? Pues Express es el servidor de aplicaciones web, entonces es la parte que te permite procesar todas las peticiones que te llegan y, uh-huh, y mandarlas al dispositivo. Exacto. ¿Sí? Entonces quedamos que con esas tres cosas, digo, no es por hacer de menos Angular, pero realmente pudimos haber agarrado Handlebars, pudimos haber agarrado React, pudimos haber agarrado cualquier cosa. Es más, lo pudimos haber hecho con Vanilla.js, con JavaScript puro, y pudo haber salido. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos haciendo es que te reciba peticiones. Ajá. La parte fundamental de Socket.io, digo, estuvo muy bien dicho, es que nos deja tener una comunicación, digamos, en tiempo real. Y aparte, recordemos que con JavaScript podemos hacer todo esto síncrono o asíncrono. ¿Alguien ha trabajado con una librería que se llama Async.js? ¿No?
¿ok? No es como muy usada, seguramente muchos que han hecho cosas con JavaScript han escuchado hablar de callbacks, ¿sí? Ah, me imagino que por la cara que pusieron han visto los callback kills cuando alguien más programa y les llega a tocar hacer mantenimiento de ese código. Bueno, esa parte de callback kills es un chingo de callbacks, así, demasiados, como de el típico de Don Ramón, ¿no? De, señor Barriga, sí le voy a pagar la renta, pero ¿sabes qué? Nada más déjame que me caiga una lana. Sí te voy a pagar la renta, pero ¿sabes qué? Nada más déjame que me paguen. Es lo mismo con los callbacks, porque metes promises. Es, ay, güey, sí voy a prender tu foco, pero pues nada más déjame que, pues que se me quite la hueva, ¿no? Llega alguien más, oye, ¿sabes qué? ¿Ya se te quitó la hueva? Sí, pero es que está haciendo mucho frío. Oye, ya se quitó el frío, ¿qué onda? Prende mi foco, ¿no? Híjole, fíjate que sí lo iba a hacer, pero reiniciaron el servidor. Entonces, la parte de AsyncJS nos permite esto de ser asíncronos, de poder decir, ok, en cuanto tú termines esta actividad, te vas a poner a hacer otra de volada. Y está la parte de paralelo. Mientras tú haces esta actividad, también vas a hacer esto. Si recuerdan cuando empezó Node.js, fue un boom, porque aparte de ser JavaScript desde el lado del servidor, era como tener 10 súbditos a tu disposición. ¿Qué pasaba con PHP antes? PHP era, tengo que hacer esta orden, ve y hazla y regresas. Si se acuerdan, muchos servidores se caían. Por eso, véanlo como un ejemplo de un bar. Cuando vas al bar y vas con 10 cuates, se acerca el mesero y es, ¿qué quieren? Una cerveza. Voy por la cerveza, regreso. Y a tu cuate, por estar platicando, dice, güey, yo también quería una cerveza. Chido, voy. Regreso. Oye, güey, hielo, ¿no? Pum, regreso. Después de 10 viajes, el mesero no quiere regresar contigo. Se caía, terminaba muerto. Lo mismo pasaba con el servidor. Con JavaScript no pasa. ¿Por qué? Porque tienes 10 meseros. Tienes 10 meseros que no les importa que le digas, oye, güey, tráeme una servilleta, ¿no? Oye, güey, pues no tengo nada que hacer para ti, pero pues igual vete a dar una vuelta y regresas. Entonces, básicamente eso es lo que pasa con JavaScript. Es por eso que mi temática fue hacerlo con JavaScript. Porque llegó a un punto donde adquirió tanto poder que todos los clientes quieren hacer JavaScript. Todos los clientes quieren que sus aplicaciones sean con JavaScript. No tienen ni idea de qué haga. Pero suena chido. Es lo que hace la mayoría de los clientes. Lamentablemente en las escuelas no te enseñan muchas veces esta parte de JavaScript, sino tú sales y lo tienes que aprender. Lamentablemente y no, porque aprendes con C, aprendes con Java, y ya traes como esa lógica, ese raciocinio, que te permite aprenderlo más rápido. Digamos que con toda esa metodología que ustedes ya traen, que la poca mucha experiencia les ha dado, con esto básico, pueden hacer lo que ustedes quieran. Ahora, vamos a revisar un poco del código. Sí, todo bien. ¿Se alcanzan a ver o quieren que lo haga más grande? ¿Ahí o más? Ok, perfecto. Suponiendo que quieren que hacer que algo titile aquí, ¿qué es lo que tienen que cambiar? Ya les expliqué todo el código. Vamos a suponer que le queremos dar como cierta latencia al LED. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Cómo? Un delay. Ok. ¿Qué parte tendríamos que cambiar de aquí? A ver, allá. A ver, aquí. En la función de io.on. Así es. Como les había dicho, digo, todos somos hábitos a la parte de desarrollo. Esta es la librería que estamos utilizando, aquí hay 1000 ejemplos. Realmente esto es lo que tendríamos que hacer. Le vamos a dar un pulso, le vamos a decir qué tipo de movimiento va a tener, va a ser lineal, va a ser no lineal, X hay muchísimos. ¿Qué duración queremos que tenga?
Ajá. ¿Qué puntos va a ir agarrando? ¿Va a ir de 0, 0.2? ¿Va a ir incrementando? Vamos a darle también los frames, cuántos frames por segundo. Y le vamos a decir qué es lo que quiere que haga el usuario una vez que se haya detenido. Ojo, cuando estamos así, no lo podemos detener nada más con un stop. Tenemos que darle un stop y lo tenemos que apagar. De otra forma, nuestro LED se va a quedar encendido eternamente hasta que bajemos el servidor y lo volvamos a encender, porque la comunicación se queda lupeada. ¿Ok? ¿Tienen una idea de qué es lo que haría con este código? ¿Creen que funcione así? Todavía no. ¿Por qué no está funcionando todavía? El código que teníamos en el servidor no se ha refrescado. Ok, para eso necesitaríamos tener un NoDaemon que estuviera dando de baja o de alta el servicio cada vez que detecta un cambio dentro del servidor. Es por eso que no lo pueden jugar todavía. Ok, se quedó prendido porque alguien no lo apagó. Es muy buen ejemplo, gracias. Se apagó. Alguien le picó antes y es por eso que le dijo no lo encuentro, no lo encuentro. Ahora ya está conectado el Arduino. Ahora sí lo pueden prender. De nuevo, ¿qué fue ese error? ¿Por qué salió? Y no se vale que me digan por un desesperado que le empezó a picar. ¿Alguien? De este lado. Inténtalo. Pues no está encontrando la función off, por ejemplo. La función sí la encuentra. De hecho, ahí arriba te está diciendo, no puedo leer la propiedad apagado de un indefinido. ¿Por qué? Sí encontré la función, sí sé que tengo que apagar algo, pero no sé qué es lo que tengo que apagar. ¿Por qué? Al principio les dije, no pueden hacer nada hasta que les dice que ya está conectado su Arduino. Si su Arduino no está conectado, JavaScript no sabe qué poder tiene sobre el Arduino. Su servidor no tiene idea de qué es lo que va a controlar. Sabe que va a controlar algo, sabe que va a prender algo, sabe que va a apagar algo. Qué chingado sea, no sé. Pero lo tengo que hacer. Yo mando la instrucción, pero obviamente voy a recibir una respuesta de, güey, intenté prender algo, pero no me dijiste que era lo que tenía que prender. Entonces, eso fue lo que hizo. Ahora, no es lo único que podemos hacer muchísimo más cosas, podemos hacer efectos de fade, podemos hacer efectos de tilt. Si se dan cuenta, es algo muy sencillo. Muy, muy sencillo. Aquí lo que le vamos a decir es que haga un fade in y también podríamos hacerle que dijera un fade out. ¿Por qué no está declarado ahí así tal cual el fade out con un timeout, por ejemplo? Porque el fade out simplemente es la parte contraria al fade in. Tienes una parte de entrada. Voy a repetir exactamente la misma entrada, pero de salida. Por lo mismo no me tienes que decir cuánto tengo que durar. Sería ilógico que la entrada fuera más corta que la salida. Eso sonó al burro, pero no fue con la idea. Lo siento. Ok. Vamos a pasarnos a ejemplos que fueran un poco más robustos, por así decirlos. De todos los que estuvimos aquí en la universidad, ¿cuántas veces nos dimos topes con las matrices? A mí la neta se me quemaron un chingo. Si hubiera tenido esto, yo creo que hubiera pasado con 10. Está muy sencillo. Simplemente le vamos a decir que ahora en vez de manejar un LED, vamos a trabajar una matriz. La matriz por ende va a prender, va a apagar, le vamos a dar un set timeout,
para que pueda salir o que se pueda ejecutar. Podemos meter aquí mismo callbacks, sí, sí podemos. Es buena idea, todo depende de quién lo haga. Si saben hacerlo, sí es buena idea, si no, no. Si se dan cuenta, la parte de cómo estamos optimizando aquí la memoria no es la más óptima. ¿Por qué? Porque no sería buena idea, ya hablando en un proyecto real, estar inicializando variables nada más así porque sí y a cada rato en cualquier parte del código. Tendríamos que hacer un use string, no sé si alguien lo ha utilizado, hasta arriba de su código, y nada más poner las variables que vamos a utilizar hasta arriba. Eso digamos que sería un best practice. Obviamente, como vemos, aquí nuestro buen amigo Johnny Five no tiene como muy buenos best practice. Sigan los ejemplos, no sigan las prácticas. Traten de aprender de aquí. Uno de mis proyectos favoritos, que fue un proyecto personal, fue hacer una mesa Tetris. Básicamente, eché a perder mi Nintendo NES, me dolió un poco. Agarré el control de ahí y en la mesa empecé a... Es una mesa pequeña, tampoco crean que tengo tanto dinero. Y empecé a jugar Tetris ahí. Lo hice con esto. Entonces, realmente ustedes pueden hacer muchísimas cosas. No sé si tengan alguna duda, comentario, sugerencia. Puede ser algún chiste, si quieren. ¿No? Igual, esto lo voy a tratar de subir en mi GitHub. Se los vuelvo a poner. Ahí está mi GitHub, mi Twitter no lo uso mucho. Igual, si me empiezan a seguir, voy a tratar de pensar en usarlo. No soy muy fan. Igual, como comercial, dentro de la empresa tenemos a un compañero que es bastante bueno. Muchísimo, muy bueno. Se llama Jonathan Casarrubias, tiene su parte de Mean College. Por si les llega a interesar esta parte de Mean. Es un blog donde habla sobre tendencias de Angular, Angular 2. También tiene la parte del loopback. Sí, no estaban aquí los que hablé un poco del loopback, que es muy parecido a Express, o es casi Express, más sencillo. Vamos a tener una plática hoy a las 7 sobre creación de APIs con loopback y con Express. Entonces estaría cool verlos por allá. Y otra de las cosas, porque si no me van a pegar, también visiten la página de la empresa. Digo, no es porque yo trabaje ahí. Es una muy buena cultura, generalmente, o no generalmente, siempre estamos buscando talentos nuevos. Como team lead les puedo decir que no se vayan a mi equipo porque soy muy payaso. Nada, ¿no es cierto? No, generalmente estamos buscando mucha gente en la parte de JavaScript, en la parte de Java, en la parte de .NET. Entonces, igual, si ustedes saben de alguien, si tienen interés, estaría cool con las señoritas que están aquí. ¿Vale? Gracias. Bueno, si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta que hacer, hágame el favor de hacerla en el área de afuera porque tenemos otra ponencia. Ixchel, me despido. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Campus Party séptima edición. Un aplauso, por favor.